¡Suscríbete! Hola, ¿cómo están, players? Bienvenidos al sector donde tú te informas. ¡Comencemos! Y bueno, players, como ya saben, Kabang nos fue avisando que cada día va a sacar noticias acerca de su actualización. O sea que más o menos vamos a tener un video de noticias por día. Por eso quería englobar todas las noticias para hacerlas en uno. Pero bueno, es mejor informar de manera rápida. Aquí está la información que nos está dejando otra vez en la página de Play Contest of Champions. Y les voy a dejar el link en la descripción de este video para que vayan y lo vean por su propia cuenta. Así que yo ahora, en vez de leerlo todo, pues les voy a hacer un resumen para que sea un poco más entendible qué es lo que nos quiere decir en esta noticia que nos están dando. Bueno, hola aspirante, dice. Para comenzar, nos está diciendo que los que les acabo de decir, que nos van a estar dando detalles acerca de la nueva actualización, ¿no? Cada día nos van a dar noticias. Y ya, lo que nos están diciendo que van a reparar ahora, o sea, con la nueva actualización, va a ser que van a disminuir el año de parada. Por fin nos están escuchando en esa parte. Van a reducir el daño de parada, o sea que los Capitanes América, tanto el Capitán América normal como el de la Segunda Guerra Mundial, van a poder bloquear como bloqueaban antes. Qué bien, nos están reparando los Capitanes con esto de la parada. Y bueno, otra cosa es que un golpe crítico ya no va a tener éxito, ¿no? O sea que si tenemos una buena parada, pues vamos a poder sacar el bloqueo cero. También están eliminando algunas de las estadísticas que nos pusieron. La resistencia crítica, la penetración de bloqueo y la penetración de armadura en todas las estadísticas actuales de los campeones. O sea que las estadísticas que nos pusieron, las nuevas, las van a quitar. Y al fin nos dicen que van a haber muchos cambios. Esto es poco de los cambios que nos están haciendo, pero nos van a ir informando en estos días. O sea, cada día nos van a mandar información. Y bueno, llegamos a la parte importante, o sea, la parte más llamativa, ¿no? Porque es algo nuevo que no habíamos visto en las anteriores noticias, que es acerca de las tarjetas para reducir de rango a tu personaje. Ellos están conscientes que hemos estado desperdiciando las tarjetas por estar haciendo puntos en las supermisiones que nos pusieron. Y bueno, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que cuando la actualización ya esté estable, pues nos van a otorgar otra ronda de premios. O sea, los premios que recibimos, ¿no? por nuestra potencia, nos van a dar otra vez esos premios y van a extender el tiempo para utilizar las tarjetas para reducir de rango a los personajes. Y eso está bueno. Más bien los hacen para calmar un poco las aguas, para tratar de calmarnos, pero bueno, ya saben que nosotros unidos venceremos. Y bueno, players, eso es acerca de los premios. O sea, vamos a recibir premios nuevamente, pero cuando la actualización ya esté estable. Vamos al siguiente párrafo. En resumen, están hablando acerca de por qué no hay gestas todavía y guerras, y es obviamente por los problemas que está teniendo esta actualización. Pues no hemos tenido gesta ni guerra todavía. Pero cuando ya saquen la actualización, en posteriores días a eso, pues van a empezar a abrir otra vez la guerra y las gestas. Así que esto ya lo sabíamos, pero bueno, hay que esperar a la actualización. El siguiente párrafo nos dice que ¿cuándo va a ser la actualización? Pues no saben todavía. Aún están trabajando día a día para mejorar y mejorar en esta nueva actualización, que es un asco. Pues están arreglando todos los bugs, en todas las dificultades, en las misiones. Y es por eso que todavía no tienen una fecha en específico para lanzar la nueva actualización. Así que habrá que esperar a nuevas noticias. Al final se están despidiendo, nos están agradeciendo y bla, 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 bla. Bueno, players, eso ha sido toda la información que nos han brindado el día de hoy. Ya saben, en resumen, van a arreglar parada. Con esto van a arreglar a los Capitanes América. Nos van a dar premios otra vez por nuestro rango.
iban a extender el uso de las tarjetas que nos ayudan a degradar un rango a los personajes. Y también que van a quitar en las estadísticas que pusieron, como ser penetración de armadura, penetración de bloqueo, etc. Esas las van a quitar. Ojo, no están diciendo nada acerca de la rareza, ¿no? De esa estadística que todos están odiando ahorita por los 5 estrellas, 4 estrellas, etc. Ya saben ese tema. No están avisando nada acerca de esa estadística, sino las otras estadísticas que pusieron. Y bueno, players, eso ha sido todas las noticias por el día de hoy. Yo los voy a estar informando a medida que vayan sacando noticias Kaban o Netmarble. Si te ha gustado el video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte de ningún video que suba. Sígueme en mis redes sociales para estar más en contacto, además porque hago preguntas y quiero saber qué es lo que piensas. Los links estarán en la descripción. Y el premio Quicksilver de hoy se lo lleva Kevin González por llegar primero en el anterior video. Bien hecho, primo. Primo, llegaste primero. Eso es todo. Soy Vito González y nos vemos. Si te suscribes al canal, Kaban seguirá arreglando sus estupideces. Vamos, ayúdanos, suscríbete.